Mi nombre es Leandro Lacerna, soy un músico mendocino que vive en la ciudad de Buenos Aires y esto es A Mil Kilómetros de Casa. Un programa de entrevistas cuyos protagonistas son los artistas, creadores, hacedores culturales que se fueron de Mendoza para mostrar lo que hacen y también para formarse. Nuestro plan es preguntarnos y preguntar, buscar y encontrar a los mendocinos que viven en la gran ciudad y a través de sus historias poder mostrar en todo el país lo que los mendocinos hacen en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a esta tercera entrega de A Mil Kilómetros de Casa. Hoy vamos a estar cerca del centro porteño, en Recoleta, con María Eva Duarte, una bailarina folclórica que nos va a mostrar su lugar de trabajo. Después vamos a Palermo para charlar con Fernando Ramírez, actor, director, cantante, humorista y mucho más. Y en Micro a Mil tenemos a Marcos Martín, un tunuyanino que trabaja en una empresa de Vicente López. María Eva Duarte es bailarina. Su pasión es el folclore argentino, y más específicamente el cuyano. Buscando nuevos horizontes, dejó Mendoza hace ya mucho tiempo. Andando caminos, bailó en toda peña que se le pusiera enfrente. Hasta llegó a bailar en Cosquín. Hoy, en Buenos Aires, transmite su legado a colegas y alumnos. ¿Tenés discos, CD, vinilo, cassette? Vinilos también. Bueno, este a propósito del, está bueno, del tema Mendoza, Buenos Aires. Mendoza, yo te recuerdo. Los Trovadores de Cuyo. La infaltable para cualquier folclorista, Mercedes Sosa. Ah, vi que tenías en los discos, en los CDs, un espacio especial para Mercedes. También para Mercedes. Ahora hay un espacio para Cuyo y ojalá que no me olvide, pero Hilario Cuadros, Antonio Tormo, Armando Tejada Gómez, no, Cacho que... Santa Cruz. No, esto que me llamaba la atención, Cuyo, claro. Ese sector. Tiene como ese sector un... es de Mercedes, sí. Hay una Atahualpa. Que también la consideramos un poco mendocina. ¿Te viniste acá? ¿Hace cuánto? Yo vine en octubre del 82. ¿Y por qué decidiste...? Se puede saber. Porque creo que está en la inquietud de casi todas las personas. Ver, además de lo que se puede hacer en el lugar donde uno vive, qué pasa más allá de nuestra tierra. Cada vez que leía algo de Buenos Aires, que está siempre dentro de nuestro, siempre un lugar dentro de nuestro país, pensaba que me tenía que acercar a ver qué. ¿Quién era yo ahí? ¿Y cómo fue llegar y encontrarse con esto, por ejemplo? Fue difícil. Es muy difícil. Y además uno el primer tiempo está pensando... Muchas veces piensas que ya se vuelve. ¿Tuviste eso de quedarte un tiempo y volver o...? Estuve acá hasta el 94. Y en el 94 necesité volver. Fui a Mendoza y estuve más o menos 8 meses y volví, pero me hizo muy bien. En ese momento no sé por qué, pero por ejemplo bailar la cueca me parecía que se me había aguado un poco la cueca cuyana, y en esos meses que estuve la retomé, le encontré el sabor más directo ahí en el paisaje mendocino, en las viñas. ¿Vos de qué parte de Mendoza? Yo nací en Maipú. Maipú, ajá. En Maipú. Yo de Maipú salí a los 18 años, más o menos. Ajá. Sí. Pero son lugares a los que vuelvo siempre. Yo he podido estar acá porque no he dejado de ir. No digo volver. He estado en los dos lugares. ¿En qué sentido? Nunca ha pasado un año que yo no vaya a Mendoza. Algo me pasa que tengo que ir, que tengo que suspender lo que estoy haciendo acá e ir. Y lo voy a seguir haciendo.
Bueno, me gustaría que me cuentes un poco de este lugar. Bueno, sí, este es mi estudio. Yo trabajo acá con la gente que viene a aprender a bailar. Es un estudio donde se da donde les doy la formación corporal. ¿Como clases particulares, algo así? ¿O? Claro, casi. Nunca son muchos alumnos. Claro. No me quiero olvidar de que me estabas diciendo recién que no tenías fotos, pero que estuviste en Cosquín. Bueno, es un sueño Cosquín, ¿no? Es un sueño para cualquier folclorista. Es más o menos una de las distinciones mayores. Y en una ocasión estaba bailando en una peña y actuaba un conjunto, la Chacarerata Santiagueña, y cuando bajó del escenario el director del conjunto me dijo, yo quiero bailar este próximo Cosquín con usted. Y la verdad es que fue una gran emoción, porque que me viniera así cuando no es tan fácil. Nosotros siempre en el programa nos gusta dar una vuelta por Buenos Aires. Acá estamos en Recoleta. En el límite, entre Palermo y Recoleta. Ah, ok. Y nada, para mostrar un poco allá, ¿dónde te parece que podemos ir? Y salgamos y me inspiro en la calle. Dale. En el café de la Plaza de los Lectores, sobre la misma manzana que está la Biblioteca Nacional. ¿Ahí? No, no. A mi derecha, sí. Ahí está la Biblioteca Nacional. Tiene entrada sobre el Libertador. Me quedé con ganas de hablar sobre Maipú, tu infancia y los recuerdos. Los recuerdos. Vengo de una familia maipucina, Duarte. Y de mamá de Luján. Tempranamente le gusta a papá el folclore, sin duda se lo transmite mi abuelo. ¿Sí? Y yo crezco en un hogar donde se escucha el folclore a diario. En una ocasión me preguntaba Vitillo Ábalos que por qué me gustaba el folclore y por qué bailaba. Y yo le decía que en parte se lo debía a él y a todos los mendocinos, por supuesto, porque en casa se escuchaban todos los cantores folcloristas de ese tiempo. ¿Y cuándo empieza a ser ya no algo de la familia, sino una forma de vida, un trabajo, el baile? En mi adolescencia no me inculcaron. Bueno, yo a veces decía, ¿por qué no me siguieron diciendo que bailara como cuando apenas caminaba? Niña, claro. Pero alguien me dijo, bueno, pero ya era tarde si te lo querían dejar a un costado, porque había quedado en el alma ese gusto por el baile. ¿Y a qué edad te viniste a Buenos Aires? A los 30 años. A los 30 años. Sí. ¿Y cuando estabas un poco más todavía? Cuando estabas allá, sí. ¿Estabas en actividad, digamos? ¿Estabas bailando profesionalmente? No, creo que todavía funcionaba el prejuicio. Ah, que mirá. Eso no se hacía mucho. Claro. Funcionaba en mí el prejuicio, no hablo por otras y historias. ¿Y venirte acá un poco te ayudó a sacar y ese prejuicio? Y venir acá, creo que sí. Sí. Creo que sí. Yo me acercaba tímidamente a las peñas por acá. Cuando uno se va metiendo en el área de uno, después va queriendo, cuando ya se metió en el terreno, va queriendo ver más, ya intensificarme. Me gustaría que me cuentes qué es lo que se viene o qué es lo que vos querés que se venga, el futuro. Preparar algo que tenga que ver con que abarque otras áreas de la expresión cultural. Me estoy imaginando un trabajo. Que no quiere decir que ya tenga forma. Me lo imagino. Y tampoco no, quiere decir que estoy segura que lo voy a hacer. Porque va a ser fruto de lo que siga viendo, de lo que siga profundizando. Decía un director de teatro muy importante, Gené, cuando uno enseña se repasa. Entonces yo creo que me repaso bastante con los alumnos. Y algo va a surgir, y por ahí me va a interesar que lo sepan ustedes y se los muestre. Bueno, acá estaremos esperando. Por eso que se viene. Por eso que se viene. Muchas gracias. No, quiero bueno. Decirles ante todo, porque me gustaría subrayar la importancia de un medio más en Mendoza. En Mendoza y en todo el país. Bien federal la cosa. Entonces,
me agradezco enormemente que haya un canal más. Sin la exigencia de lo mayúsculo, porque va saliendo y porque hay con qué. Mendoza claro, tiene con qué, sí. Como lo tiene todo el país. Y a propósito, dentro de ese canal, del programa de ustedes, bueno, ya lo sabemos todos los mendocinos y los que nos van a visitar, que la palabra sequía tiene mucha connotación por el paisaje nuestro. Y por otro lado, la característica del programa. Hacía falta esa conexión permanente a través de un programa entre lo mendocino y lo porteño, nos va a hacer crecer a los mendocinos que están allá, a los que estamos acá y a los porteños. Bueno, muchas gracias muchas por gracias, estar y nos estaremos viendo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Mi nombre es Marcos Martín, actualmente soy Facility Manager de Alto Paraná, una empresa que se dedica a la comercialización de celulosa y derivados de fibra de papel. Soy de Tunuyán, viví alrededor de 6-7 años en Mendoza. Mi trabajo en Alto Paraná consiste en me encargo del mantenimiento del edificio y coordinación con proveedores, con externos. En esta empresa estoy trabajando hace un año, más o menos. Hace 4 años que estoy en Buenos Aires y me vine por una propuesta laboral. Decidí venirme a Buenos Aires porque me tentó el cambio de lugar, el cambio de ambiente, por una propuesta laboral, más que nada. En Mendoza estaba estudiando en la Universidad Tecnológica Nacional. De lo que más me gusta de Buenos Aires es la oferta cultural. Es como muy amplia, me parece divertida la ciudad. Lo que más extraño de Mendoza, los asados en Cachauta. Asado en la montaña era una tradición. Y bueno, amigos que quedaron acá, ¿no? A Mendoza viajo alrededor de una vez al año, en lo posible. Siempre, o sea, está mi familia allá. Voy a visitar a familiares, amigos. En este momento creo que no volvería a Mendoza. Quizás a futuro, pero en este momento no tengo muchas ganas de volver. Fernando Ramírez creció y se formó en Mendoza. Como músico, fue parte de la reconocida banda Salsa Blanca y como actor, creó el dúo humorístico Stanislaski, con el que transitó escenarios y programas televisivos por más de 20 años. Ya en Buenos Aires trabajó en el mundo del espectáculo, en televisión, radio y teatro junto a grandes figuras y también como director, autor y productor lleva adelante sus propios proyectos. Bueno, te decía que tenía ganas de que me cuentes un poco de tus comienzos. Y bueno, todo tiene que ver con toda esa época en Mendoza, en la década del 80 fue. Empecé en la Facultad de Arte, en la Escuela de Teatro. Ahí es donde, digamos, empecé a hacer mis primeros pasos, que ahí, bueno, de ahí nos conocemos casi todos. Claro. La mayoría de los que somos de esa generación, fue una generación grosa a ese nivel porque fue la explosión de la democracia. Y entonces todos teníamos muchas ganas de hacer muchas cosas. Estaba el Goethe, donde estaba claro. Tu viejo, donde estaba tu vieja, estaban todos. Estaban todos esos grupos y por primera vez se hacía comedia musical. Una cosa rarísima en Mendoza. Yo todo lo raro de Mendoza estuve ahí. Estuviste. En todo lo raro. Nos juntamos un grupo de gente. Hicimos comedia musical durante 2 años. Entonces ahí fue cuando me picó ese bicho que me quedó toda la vida de mezclar todo. Claro. De actuar, cantar, bailar. Que en realidad en la cabeza yo quería ser un showman. Lo que pasa es que en ese momento no existía tanto. La idea de showman ese tenía, perfil. ¿Sí? Claro, la idea de showman tenía más que ver con el espectáculo, con Broadway, con el espectáculo yankee. En Argentina casi no existía la figura del showman. Lo único era eso, comedia musical.
¿Y cuándo se arma Stanislavski? Eso fue después, no, porque después yo entro a la escuela, a la escuela de teatro, definitivamente. Sí. Y ahí nos conocemos los Mellizo Martínez, yo todos éramos compañeros todos. Y el Negro Alle, que era el que me seguía en las locuras. Yo apenas, creo que fue la segunda o tercera clase de expresión corporal, la profesora era Natacha Anzorena, y nos hizo hacer un ejercicio, cada uno mostraba personajes pegados. Entonces yo lo hice, termina la clase y me llama Natacha y me dice, quiero hablar con vos, sí. ¿Viste los egresados que eran los polimimos, que era Luis San Pedro, no sé qué, que habían armado un grupo? Bueno, yo quiero que vos hagas esto. Le dije, sí, bueno. No, vos tenés que hacer humor. Me dijo, vos tenés que hacer humor. Y empecé a hacer humor solo y a mezclar cosas y qué sé yo. Y hice un espectáculo que se llamó Convivencia. Y ahí lo metí al Negro. Uh-huh. Y ahí entró Tilín Orozco. Estábamos todos juntos también, porque yo también hacía música. Claro. Tilín, entraron los Mellizo Martínez, Jorge Tixeira, Negro, yo. Hicimos ese espectáculo que se llamó Convivencia. Y fue como apadrinado por los que en ese momento eran los padres del Café Concert, que era Jorge Sosa, Pocho Sosa y Héctor Fernández Leal. Y empecé a meter cosas de Woody Allen en el espectáculo. Del libro Sin Plumas, metí un cuento de Sócrates con sus discípulos. Y entonces de ahí surgió hacer una comedia. Y yo dije, vamos a hacer una comedia de Woody Allen y yo la voy a adaptar. Y fue la primera comedia que se adaptó en Argentina, que es Don't Drink the Water, No te bebas el agua, que yo le puse locura en la embajada. Y ahí entraron todas, toda la escuela de teatro estaba. Y bueno, y a partir de ahí explotó lo que yo tenía en la cabeza, que era eso, que era mostrar con el cuerpo, hacer humor con el cuerpo, con la voz, con todo junto, mezclar todo. Y siempre fue como claro que era un trabajo y no un hobby, o sea, o eso sí. Fue un momento que te viste, que enfrentaste, que tenías que ganar plata, etcétera, etcétera. Tuve la suerte y la no suerte por ahí de que enganchara rápido con mi laburo, o sea, de laburar de esto, ¿entendés? Claro. O sea, yo tenía 20 años y yo ya trabajaba. Te laburás de esto, sí. Claro, porque en realidad yo desde chiquito quería ser artista. El Negro Alle, que era mi coequiper en todo, en la facultad, hacíamos todos juntos, cualquier boludez la hacíamos juntos. Le dije, yo quiero contar películas. Y me dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y viste lo que yo hacía, le digo en esa, esto que yo hacía un personaje atrás de otro. Le digo, bueno, vos contá una. Una va a ser una que se llamaba El Depravado, no sé qué, que era un tipo que era como un asesino serial. Después otra que se llamaba El Último Cowboy, qué sé yo. Entonces le digo, vos contalo y yo te sigo. Bueno, y nos fuimos a Mar del Plata, juntos. Teníamos 20 años, el Negro tenía 21, porque es más grande que yo un año, creo. Y empezó con algo que duraba 5 minutos en la calle y se transformó en algo que duraba una hora y pico. Y bueno, era tan fuerte lo que empezó a pasar con eso, venían a vernos artistas. Entonces decía, miércoles, indudablemente hay algo distinto, claro, en lo que estábamos haciendo. Que fue eso, Stanislavski fue un poco distinto dentro del humor. Hicimos otro tipo de humor por ahí. Mezclamos todo. Yo mezclé. ¿Cuánto tiempo? Duró 20 años. 20 años, claro. Yo siempre dije que Stanislavski, que fue el primer título que tuvo Stanislavski, que era entre Woody Allen y El Gordo Porcel. Ajá. Y eso fue lo que, digamos, me abrió a todo lo demás. A partir de ahí empecé a meterme en todo. Estamos en la zona de. Esto es Chacarita, Palermo. Palermo. Palermo Hollywood. Palermo Hollywood. ¿No están todas las productoras? Sí, porque están las productoras. Se llama así. En realidad me enteré la otra vez por qué se llama Palermo Hollywood. Ah. Fue un invento de los mozos del bar único en la esquina de América. Porque iban, en ese momento, te estoy hablando hace. Porque yo me acuerdo haber estado acá hace años atrás, hace casi 20 que estoy en Buenos Aires, y esto no era así, ni cerca. Sí. Estaba el único y tres lugares más, nada más. Pero como estaba América, la mayoría de los que iban invitados a poner intruso, se iban al bar de la esquina, que era. Entonces los mozos de ahí decían, esto parece Hollywood. Y a partir de ahí empezó la joda. Esto, más que Palermo es Hollywood, y ahí quedó Palermo Hollywood. Palermo Hollywood. Y después con la productora y todo lo demás, sí se activó. ¿Querés que vamos a dar una vuelta por, dale, por el barrio? Genial. Dale.
contame un poco cómo fue venirse a Buenos Aires. En realidad fue por Stanislavski en ese momento. En realidad siempre veníamos a Buenos Aires con Stanislavski. Siempre veníamos a Buenos Aires porque era todos los mendocinos vamos y venimos cuando queremos hacer algo por ahí. Claro. Y entonces habíamos hecho ya dos o tres incursiones. Y ya después, ya en el año 96, venimos a hacer una revista con José Luis Gioia y con Hugo Varela. Y en ese momento, el que era nuestro representante en Chile y en Colombia y en Venezuela, que nos trae a esa obra, porque él era el productor, dice, ¿por qué no hacen esto y a la vez por qué no vamos metiendo el producto y hablamos con Juan Badía? Y dijimos, bueno, dale, bro. Y fue fabuloso. La obra con Juan Badía fue genial. Le hacíamos Badía y compañía. No lo podíamos creer. Y ahí arreglamos con una empresa aérea que no existe más, que íbamos y veníamos. Era como nos tomamos el colectivo. Íbamos y veníamos. Entonces trabajábamos en Badía y compañía los fines de semana. Trabajamos durante de miércoles a domingo en la revista. Y lunes y martes y miércoles estábamos en Mendoza. Y ahí fue cuando ya me empecé a quedar. Y cuando empezó esta vorágine de trabajo, ¿pudiste seguir yendo a Mendoza o...? Sí, porque Stanislavski seguía. Claro. El negro también se había venido a vivir acá, porque al principio vivimos solos los dos. Pero él tenía su mujer y sus hijas. Claro. Y en un momento, bueno, ya no daba para más porque su familia, viste, tenía que venir. Entonces un año estuvimos así, yendo y viniendo. Ya era más la cantidad de laburo y las posibilidades de laburo que tenía acá que la de allá. Lógico, si hubiera existido la misma posibilidad en Mendoza, capaz que nunca me hubiera ido. Lo que pasa es que, bueno, son distintas las condiciones de una provincia a una gran ciudad. ¿Qué es lo que extrañas de Mendoza? Y extraño muchas cosas. Lógico que con el tiempo uno se va acomodando, amoldando y acostumbrando al lugar donde vive. Donde uno tiene las cotidianeidades, ¿viste? Va perdiendo todo ese... Y sí, extraño olores, extraño amigos. Parte de mi familia está allá, están mis hermanos. Pero principalmente creo que extraño momentos que tienen que ver con mi infancia, con mi adolescencia. Y creo que lo más directo son los olores. Cuando uno siente un olor... Vuelve todo el recuerdo. Nunca me fui pensando en no volver, sino que me fui por la circunstancia. No, ahora no. Claro. No porque tiene que ver, pero no por el lugar, al contrario. Ojalá hubiera podido hacer mi carrera también allá. Sino porque no, ya tiene que ver con mi trabajo, con esto que te digo, con mi día a día, con lo cotidiano, con mi mujer, con todo, claro. ¿Viste? Tiene que ver con que ya pasaron 20 años. Claro. Sí, volvería como... asiduamente por alguna razón que tenga que ver con el lugar. Claro, claro. Lógico, me siento de allá. ¿Nos podés contar qué es lo que se viene? Principalmente voy a volver con mi espectáculo que se llama Copycat, que es el espectáculo que gané ahora en la Estrella de Mar. Y estoy haciendo como una especie de un copycat de bolsillo que se llama Uno y Personal en vez de Unipersonal. Y bueno, seguir incursionando en televisión, radio, como lo vengo haciendo. Estoy con un proyecto de volver otra vez a hacer un programa propio, como fue Comedidos. Pero principalmente el teatro y la televisión. Más que nada el teatro, porque creo que encontré el punto que era mezclar la música con el humor y con la dirección y el guión y todo eso. Todo de pusiste. Claro, pude plasmar esto de ser un showman, que fue mi primera idea hace 30 años atrás y ahora la pude plasmar en Copycat. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. No, gracias. Una alegría haberte tenido en el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano. Nos estaremos viendo. Gracias. Zenobi, saludo, plano 1, toma 1. Y dije, bueno, acá tengo que dar un salto, o me voy, que en realidad lo que quería era venir a estudiar, pero también quería vivir.
de lo que me gustaba, que era de la actuación, y en ese momento al menos en Mendoza no podía. Mi nombre es Flavia Raconto, soy arquitecta, vine acá hace 8, casi 9 años. Estuve trabajando en distintos estudios de arquitectura, esos estudios que quería trabajar, tuve mucha suerte. Yo empecé en la ciudad de Mendoza a los 8 años y porque, digamos, fue una cosa un poco fortuita. Yo quería ser luthier, yo quería ser constructor de instrumentos. Porque había visto un violín una vez en un concierto, mi papá me llevaba a los conciertos cuando yo era chico. Él tocó el violín cuando fue joven, pero cuando yo nací ya ni violín tenía. Pero se ve que el amor por la música...